Ok, vamos a empezar con la actividad del libro que leímos del oso en un cuadro. Vea, estamos viendo el oso en un cuadro. Aquí está el cuadro donde vimos el oso. ¿Qué vimos el oso? En un cuadro. Ahora vamos a hacer la actividad. Y para la actividad necesitamos unos marcadores que yo lo tengo en mi canastita, un lápiz, unas tijeras, resistol. Oh, y también vamos a preguntar si en la casa hay papel para envolver regalos. ¿Ya? Con los adultos les preguntamos si hay papel para envolver regalos, pero si en caso que no hubiera, podemos usar lo que tengamos en la casa de materiales, como cereales de colores, cereales de chiquitos. Podemos usar un cotonete para agarrar el resistor, o con nuestros deditos podemos agarrar un resistor. Ya que tengamos todos los materiales en la mesa, vamos a ver, y si que vamos a hacer un círculo, un square, un rectángulo, un triángulo, un oval, un diamond y mi estrella. Después de todo lo que ya hicimos, que preguntamos a mami si tenemos todos los materiales, vamos a empezar con nuestra actividad, porque primero vimos los materiales que vamos a usar para hacer un oso en un cuadro. Entonces, después de ahí, ya ves que vimos, ¿ya? Entonces, agarramos un papel con la ayuda de un adulto, o si ustedes mismos lo vamos a doblar. Vea, bien dobladito nos va a quedar nuestro papel, lo vamos a empezar a doblar. Después de que lo doblamos, le vamos a hacer así, un doblez. ¿Y qué estamos haciendo? Un square. ¿Ya? Vamos a ver el square, porque se trata de un cuadrado en el oso. Después de ahí, con la ayuda de un adulto, vamos a agarrar nuestras tijeras. Acuérdense que teníamos tijeras, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a agarrar nuestras tijeras y vamos a meter, para los niños que están no aprenden a usar tijeras, dos deditos en un lado y el dedo en otro lado. Después de ahí vamos a empezar a cortar el papel con mucho cuidado para que no nos cortemos. Ya, miren, estamos cortando nuestro papel. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué figura vamos a tener esta? ¿Ya? Es un cuadrado. ¿Ya? Esa es la figura que estamos haciendo, un cuadrado. Porque vimos el oso en un cuadro. De eso se está tratando la actividad y los materiales que estamos usando. ¿Ya? Ya después que hicimos en nuestro cuadrado, ¿verdad? Entonces agarramos un marcador o el lápiz y lo podemos colorear. Miren, vamos a colorearlo. Yo lo voy a colorear de diferentes colores. Diferentes colores voy a colorear mi cuadro. Y ustedes me dicen de qué color van a colorear su cuadro. Esta es una actividad muy bonita y muy rápida para que los niños aprendan a usar los colores y las figuras geométricas. ¿Ya? Porque estamos hablando del cuadrado. Pero también acuérdense que en el libro vimos las demás figuras, que fue el círculo, el rectángulo, el triángulo, el ovo, el diamond y mi estrella que está acá arriba. ¿Ya? Todo eso estábamos viendo en el libro del este. Como le estaba diciendo, voy a empezar a colorear mi cuadro. Para los niños que gusten colorearlo, vamos a ir a la mesa a sentar a colorear nuestro cuadro. Pero también podemos hacer otra actividad
que es muy bonita y también es muy interesante para los niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? También si la mamá los puede, los adultos le pueden ayudar a los niños, o los niños sueltos lo podemos hacer en casa. ¿Ya? Vamos a empezar a con el dedito o con el cotonete. Vamos a agarrarlo y vamos a empezar a darle circulitos aquí. Vamos a empezar a pegar nuestro papel, ¿verdad? Pero primero le vamos a echar resistol a todo nuestro square, porque estamos hablando del square. Acuérdense que estamos hablando del square. Vamos a pegarle de ustedes despacito. Si no tienen esto, pueden usar su dedito y pegarle con el dedo. Ya pueden hacerlo con el dedo, estarle pegando a todo nuestro alrededor con el dedito. Vamos a pegarle. Ya que nos haya quedado nuestro papelito, ya con todo el resistol que nosotros le vamos a poner. Ya que le hayamos puesto con todo el resistol, agarramos una servilleta para limpiarnos el dedo que hicimos. Ya que pusimos todo nuestro papel, agarramos un pedacito de servilleta, la partimos así porque va a ser un pedacito para limpiarnos los dedos así. Vamos a limpiar. Pero acuérdense que como estamos con esta cosa, bueno, nos vamos a limpiar los dedos así. ¿Ya? Después, ya que hayamos acabado de hacer esto, si no hay tijeras o no podemos, agarramos el papel para envolver regalos y empezamos a cortar pedacitos. ¿Ya? Pedacitos así. Yo voy a hacer muchos pedacitos, miren. Del color que ustedes quieran. Ya vamos a empezar a hacer muchos pedacitos. Si no, queremos usar las tijeras. Pero para los que podemos usar las tijeras y hay en casa con la ayuda de un adulto, la agarramos y las cortamos en así. Así nos va a quedar si lo cortamos como estas. Ya si los cortamos con la ayuda de un adulto. Pero si no hay ningún adulto, pues lo podemos seguir cortando con la mano. Luego tenemos que hacer las bolitas. Y en el cuadro que hicimos, le vamos a ir pegando. Ya que hicimos muchos pedacitos, hagan sus bolitas. Miren, fíjense cómo nos va a quedar. Y pegamos. ¿Verdad? Pero hay muchas variedades. Ustedes pueden hacerlo también con cereales. Pueden irlo pegando así. Pueden agarrar uno por uno. No se los coman. Primero vamos a hacer la actividad. Y estos que estábamos agarrando, no se los pueden comer. Acuérdense porque tienen pegamento. Miren. Les va a quedar diferentes. O diferentes colores. Así lo vamos a hacer. Y lo vamos a ir pegando. Yo lo voy a hacer azul. Vamos, así que vamos a ir todo azul. Lo tienen que ir a hacerlo con... Voy a poner otro cereal. Miren, se está viendo. ¿Cómo se está viendo? ¿Así les está quedando? Bueno, más o menos les van a quedar así. ¿Ah? Quieren ponerle otro cereal. Yo usé cereal. Estoy usando el papel. Y que estamos haciendo un cuadrado. Porque estamos hablando del oso en un cuadro. Acuérdense del oso de un cuadro. ¿Verdad? Miren. Vamos a seguirle pegando. Pero como a mí ya no me alcanzó el papel, entonces voy a seguir cortando nuestros pedacitos de papel.
Pero mientras estamos cortando nuestro pedacito de papel, vamos a cantar la canción de Trinco Trinco, porque estamos cortando el papelito, ¿ya? O al final lo podemos también escuchar la canción. Mira, seguimos pegando, seguimos haciendo nuestro ruidito, nuestro papelito. Le está quedando así, miren, fíjense. Uy, qué bonito les está quedando. Miren, todo nos está quedando bonito nuestro cuadro. Pero también podemos hacer un círculo, un rectángulo, un oval, un diamond, un triángulo y un star. Y las podemos también rellenar con papelitos, ponerle los papelitos, ponerle los cereales. Mire, yo estoy usando cereales, estoy usando los papelitos y nos va a quedar así. ¿Vieron cómo nos está quedando nuestro cuadro? Miren, estamos pegando nuestro cuadrito con cuidado. Miren, así les va a quedar nuestro cuadro. Después de que hayamos terminado nuestro cuadro, ¿verdad? Como si hay espacio y ustedes quieren seguirle pegando, pues vamos a seguir pegando. Como a mí todavía hay un espacio aquí, hay otro espacio aquí, entonces le voy a poner yo otro serial. Y aquí también me queda, aquí ya no me cabe para otro serial. Ya no hubo. Miren, fíjense, así nos quedó. Miren qué bonito nos quedó nuestro cuadrado. El cuadrado de un oso. Después de que hayamos visto el cuadrado, cómo nos quedó. ¿Vieron cómo nos está quedando el cuadradito? Miren. ¡Wow! ¡Qué bonito nos está quedando, ¿eh? Vamos a hacer... ¿qué tal si le ponemos? Dibujen a un oso. Vamos a dibujar un oso porque estamos hablando del libro en un oso. ¿Y cómo se dibuja el oso? Van a decir, no pues sabemos cómo hacemos un oso. Ok, yo se los voy a tratar de dibujar en mi papel con un marcador café, en mi papel que tengo aquí atrás. Si me miran el papel, ¿verdad? Vamos a hacer un círculo, otro círculo, le ponemos, hacemos una manita, otra manita, un pie, y aquí sus que llevan. Le ponemos un ojo, otro ojo, su nariz y su boca. Así me va a quedar más o menos mío. ¿Verdad? ¿Y qué más le falta? ¿Ustedes saben qué más le falta al oso? ¿Me pueden decir qué más le falta al oso? A ver, ¿quién puede decirme qué más le falta al oso? No me salió tan bonito, ¿verdad? Pero todos vamos a tratar de hacer un oso. Y aquí también lo podemos hacer en el cuadro, en el papel. Pero para que lo vieran bien, yo lo dibujé en un papel grande. Ahora vamos a tratar todos, de tratar de hacerlo en el cuadrito que hicimos. En el cuadrito que hicimos vamos a tratar de hacer un oso, porque de eso se trató nuestro libro, el cuadro en un oso. Y vamos a ver el oso. Hacemos un círculo. Otro círculo. Y luego hacemos unas como las orejitas. Luego hacemos los ojitos. Miren, así están los ojitos. Luego tratamos de hacer la boquita.
es un círculo y luego le ponemos uno así y lo hacemos así, más o menos. Así vamos a hacer el osito. Luego le vamos a poner sus manitas. Otra patita y yo digo que llevamos un ombliguito. Vea, pero también podemos hacer, ah, ya sé, miren, podemos agarrar tantito y pegarle un ojo con un cereal. Podemos agarrar el otro, puede ser diferente color o igual de color, a mí me gusta el rosa. Entonces, yo le voy a poner un rosa. Miren, ¿se está viendo mi osito? Pero también en la boca podemos ponerle, ¿qué le podremos poner? Pensemos qué ponerle. Pensemos qué ponerle, pues, no, así, ya se mira bien, ¿no? Más arribita, para que se mire así el osito, mire. Así nos va a quedar nuestro osito. Pero también, miren, qué bonito quedó nuestro osito. Pero también podemos hacer otra actividad. Miren, podemos llenar. Podemos estar haciendo el osito. O si no queremos el osito, ¿qué más vimos en el cuadro? El oso. Vimos un corazón. Vimos el corazón, vimos, ¿qué más vimos en el oso? ¿Nos pueden decir? Ah, sí, porque vimos los shapes, como el círculo, rectángulo, square, triángulo, oval, diver y mi star, que está aquí arriba. ¿Sí la miran? Es amarilla mi estrella. Y miren, quedó bien. A ver, ¿quién me puede enseñar su dibujo que hicimos? ¿Quién me lo puede enseñar? ¿Ven? Nos quedó bonito. Ahora vamos a cantar la canción de Twinkle, Twinkle, Little Star. Oh, es muy importante que si usan los marcadores, con la ayuda de un adulto, los tapen bien y los pongan para en su lugar. Podemos poner también las tijeras en su lugar, como yo estoy usando todo aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a poner todo otra vez para atrás, mis tijeras, el resistor, los marcadores, mi lápiz, el papel que usé para reenvolver regalos que estuvimos cortando en pedacitos o con las tijeras. Sí, ¿verdad? Lo vamos a doblar. ¡Oh, bravo! ¿Ya? Entonces nos va a quedar nuestro oso. Miren, un oso. ¿Te faltó? Pueden ponerle las orejitas de qué colores o las manitas de qué color les gustaría pintarlo. ¿Lo podemos pintar? ¡Oh, sí! ¿De qué creen que va el color del oso? ¿Café, negro o brown o black? Ah, yo me gusta brown. Entonces yo lo voy a pintar brown. Miren, lo podemos pintar brown, las orejitas. ¿Están viendo cómo estamos pintando brown las orejitas? ¿Vean? Mira. Todo podemos pintar. Miren, para que se mire más. Bien. ¿Qué creen que podemos pintar más? Las manos. ¿Y de qué color van a ser las manos? ¿Igual brown o black? Black. Vamos a pintar las manos black. Queremos unas manos black. Entonces vamos a hacer las manos black. Y las vamos a seguir coloreando brown, black. Miren, fíjense, mis manos van a ser brown. Ya está viendo más mejor el osito porque lo estamos coloreando las orejitas brown, las manos black. Piensen de qué color pueden ser los pies. ¿Igual negro o brown?
bla. Entonces vamos a seguir pintando el color negro, el black. Miren cómo quedó nuestro osito. ¿No les gustaría pintar el oso por los círculos también? ¿O así ya lo pueden dejar? Es opcional de ustedes. Si quieren pintar todo el osito o dejarlo así. Nomás pueden pintarle las orejitas y las manos y los pies. ¿Verdad? Entonces estamos hablando del oso en un cuadro. Y miren, aquí está nuestro cuadro también, mira. Aquí está mi oso, pero nos salió mejor aquí, ¿verdad? Ya tratamos más mejor aquí en este. Y aquí. Pero aquí también ya lo hicimos, mira, nuestro oso ya lo hicimos también en nuestro papel. Y todos los materiales que usamos, cómo lo hicimos, qué libro leímos. Entonces, vamos a cantar nuestra estrella, nuestra canción. Nos vamos a ayudar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra canción. A ver, ¿quién me puede ayudar con la canción? Vamos a cantar la canción. Co-twinkle little star, how wonderful one you are. Up and up and away to star, dark and diamond in the star. Twinkle, twinkle, esa fue una presentación. Espero que les haya gustado.